The kids that listen to this music are killing themselves and each other because of it. The music is called heavy metal. The satanic message is clear, both in the album covers and in the lyrics. When a form of music that our children like becomes linked with ghoulish images and violent theatrics, and even suicide, it demands our attention. It's been associated with satanic worship, suicide, and animal sacrifice. But is death metal music just hype, or something that could actually hurt your kids? Accused of murdering 15 people in California, was influenced by the AC/DC song Night Prowler. Hubo una época en la que la música heavy metal era considerada el enemigo número uno de la sociedad. Durante los años 80 y 90, las acusaciones constantes de incitación a la violencia, al satanismo, a las drogas, eran habituales en los medios de comunicación. Decían que esta música estaba llevando a los hijos de la clase media a la muerte, literalmente, porque les inducía, mediante mensajes subliminales, a quitarse la vida. La cruzada contra el rock y el heavy metal escaló de tal manera que la polémica llegó a las más altas instituciones políticas y legales. Dee Snider, cantante de Twisted Sister, tuvo que declarar en una comisión del Senado de Estados Unidos en 1985. Rob Halford, cantante de Judas Priest, y Ozzy Osbourne tuvieron que acudir a juicio acusados de provocar suicidios con sus canciones. Marilyn Manson fue considerado por los medios de comunicación parte del problema en la masacre del Instituto Columbine en 1999. El heavy metal pasó a estar marcado con la etiqueta Parental Advisory. Incluso existieron leyendas urbanas que afirmaban que si escuchabas un disco al revés, recibirías mensajes satánicos. Esto parece parte de la historia pasada y la música rock y el heavy metal es ahora considerada un género más. Sin embargo, a día de hoy sigue surgiendo la polémica de vez en cuando. En este vídeo vamos a hacer un repaso por la historia de la persecución y censura al heavy metal, desde el principio hasta nuestros días, repasando las mayores controversias e incluso haciendo un ejercicio de autocrítica para ver si, efectivamente, algunas acusaciones eran y son legítimas. Bienvenidos a un nuevo vídeo en el que podemos conocer un capítulo de nuestra historia. En esta ocasión vamos a abordar cómo los medios de comunicación en los años 80, 90 y posteriores un poco, pues bueno, enfocaban eso de la música del rock y el heavy metal, que no era muy bien. Y no solo los medios, congregaciones religiosas, políticos, y en general hubo una lucha contra este estilo de música que tuvo episodios muy controvertidos y también momentos surrealistas. ¿Por qué el heavy metal era polémico? ¿Por qué tuvo que enfrentarse a la censura? ¿Sigue pasando esto a día de hoy? Es un tema muy interesante, así que por un momento deja el ritual satánico que estés haciendo, ya sea escuchar rock, jugar a videojuegos, jugar a Dungeons and Dragons o ver anime, y céntrate un momentito en el vídeo. Y es que aquí hay anécdotas que cuesta creer que hayan ocurrido, pero nuestra historia está llena de cosas raras. A principios del siglo XX, el blues se consideraba de mala reputación, especialmente cuando el público blanco comenzó a escucharlo durante la década de 1920, o sea que no solo era un problema musical, sino de racismo. Recordemos que en esos años, un 15% de la población estadounidense estaba adscrita al Ku Klux Klan. De la misma manera, el jazz también fue considerado en su momento un ataque a la moralidad y música que fomentaba la promiscuidad. Ya para la década de los años 50, los movimientos de Elvis Presley eran considerados perniciosos para la sociedad y más peligrosos que un cirujano con hipo. Al estar relacionado con la música negra, su actitud era también un ataque a las leyes de segregación que obligaban a la población negra a estar excluida de ciertos lugares públicos. Tras aparecer en el show de televisión de Milton Berle en 1956, se calificó a Elvis como un salvaje que quebrantaba a la juventud por su manera de cantar y de comportarse. Incluso se le prohibió realizar sus característicos movimientos de cadera por considerarlos inmorales, motivo por el que recibió el apodo de Elvis la Pelvis. You ain't nothing but a hound dog, girl. You're crying all the time.
Pese a todo y sus numerosos desafíos, nunca fue detenido. En 1958, el cantante Frank Sinatra declaró ante el Congreso de Estados Unidos que el rock and roll no era más que una forma horrible de expresión y etiquetó a todos los artistas de rock and roll como cretinos e imbéciles. Unos años más tarde, en 1966, una entrevista improvisada a los Beatles se convirtió en una cacería de brujas cuando John Lennon afirmó: "Somos más populares que Jesús". La polémica fue especialmente grave en Estados Unidos cuando Tommy Charles y Doug Lytton, dos locutores de Birmingham, Alabama, usaron los comentarios para encabezar una campaña de prohibición de los Beatles, aludiendo al comentario blasfemo de Lennon. If it had said we're more, television is more popular than Jesus, I might have got away with it. I just said they are having more influence on kids and things than anything else, including Jesus. But I said it in that way, which is the wrong way, yeah. ¿Qué habría pasado si escuchasen las letras de grupos como Behemoth? ¿Les hubiese explotado la cabeza? Probablemente. Por desgracia, no lo sabemos. Como curiosidad, añadir que los Beatles fueron prohibidos en Israel durante 40 años precisamente por ser considerados demasiado polémicos. En los años 60 también explotó el movimiento hippie, acompañado de una explosión musical que cuestionaba el orden establecido y la guerra de Vietnam. En la época de los años 60, el grupo Led Zeppelin comenzó su carrera al amparo del movimiento hippie. Y el hecho de tener el pelo largo les dio problemas hasta el punto de que países como Singapur les negaban la entrada. En 1965, Satisfaction, de los Rolling Stones, fue prohibida por muchas estaciones de radio por hablar de sus problemas sexuales. En 1968, más estaciones prohibieron "I'm No Soldier" de los Doors debido a su mensaje contra la guerra. Una década más tarde, en los años 70, el grupo de punk Sex Pistols publicó una versión del himno nacional "God Save the Queen" con motivo del jubileo de la reina Isabel. Acusaban a la monarquía de ser un régimen fascista, cuando los monárquicos ingleses estaban orgullosos de haber luchado, precisamente, contra el fascismo, y lo hacían con un disco que incluía la palabra cojones en el título. Es considerado uno de los álbumes más escandalosos de la historia, y pese a vender 100.000 copias en una semana, lo que sería un número uno sin ninguna duda, no hubo ni un solo medio privado ni público que reprodujese la canción del grupo y no tuvieron ningún reconocimiento entonces. A finales de esa década, en 1979, cuando Pink Floyd cuestionaron la educación, con su famoso Another Brick in the Wall, también se levantó la polémica. De la misma manera que pasó con My Generation de The Who. En resumen, en los años 50 y 60 se fue creando un caldo de cultivo perfecto para que en las décadas posteriores se declarase la guerra al heavy metal. Para que veamos que esto viene de antes, incluso desde la Edad Media, tenemos que parar un momento y entender qué es lo que hizo a la música heavy metal tan especial desde el principio. Y es que el nacimiento del heavy metal está ligado a la figura de Tony Iommi, un joven que se crió en la Birmingham de los años 50 y 60. Por aquellos años, una ciudad netamente industrial, la cual se recuperaba de los estragos de la Segunda Guerra Mundial. Esto quiere decir que, por una parte, los trabajos se concentraban en las fábricas y, por otra parte, el ambiente era bastante depresivo. Iommi trabajaba en una de estas fábricas tras que su madre le quitase el sueño de ser músico. Una vez,
Haciendo una sustitución a un compañero, se cortó parte de la yema de los dedos y de las falanges de su mano derecha, que era con la que tocaba la guitarra. Él pensó que este era el fin de su carrera como músico. Y es que al ser zurdo usaba la derecha en el mástil. Sin embargo, un compañero de trabajo le habló del guitarrista Django Reinhardt, un músico de jazz que, pese a haber perdido movilidad en sus dedos anular y meñique tras un incendio, logró inventar un sistema de digitación que le permitió seguir tocando la guitarra. Inspirado por esta historia, Tony Iommi procedió a utilizar unos injertos que ponía encima de las falanges de sus dedos que le quedaban para seguir tocando. Para evitar esfuerzos excesivos en sus dedos, bajó la tonalidad de la guitarra en más de un tono de la afinación normal. Por lo tanto, ya tenía una guitarra que sonaba mucho más grave. Además, incluyó en su manera de tocar la escala pentatónica, la quinta disminuida o cuarta aumentada. Este intervalo musical de tres tonos es conocido como el tritono del diablo. ¡El diablo! ¡El diablo, loco! ¡El diablo! ¿Qué lo que? Y de hecho suena notablemente más oscuro que las escalas más habituales. Por eso que el uso de este tritono no fue prohibido, pero no estaba bien visto. En la Edad Media, tras que la Iglesia armonizase el lenguaje musical, consideró que este tritono era una disonancia, y como era disonante, no era perfecto para Dios. Además, que es un intervalo raro y entonarlo era complicado. Por lo tanto, los teóricos musicales evitaban este tritono. Dice la leyenda que estaba prohibido e incluso perseguido, y que incluso se mató y se torturó a gente que lo utilizó. Esto es falso, o no hay ninguna prueba que demuestre que esto sea real. No obstante, fue el control de la Iglesia que moldeó el oído y el ambiente sonoro y evitaban, bueno, esas cosas que ellos consideraban entonces disonancias. Fue en el siglo XVIII cuando el compositor barroco Johann Mattheson escribió Mi contra Fa es Diabolus in Musica, el diablo en la música, que igual te suena porque es un disco de Slayer, un grupo de metal sinfónico de España. Fue esta asociación entre evitar estas notas y el diablo lo que llevó a la cultura popular a relacionarlas con el mal. Hasta que llegó el blues, que pasaban de estas movidas y usaban este tritono porque les sonaba fenomenal. Y esta fue la influencia de Tony Iommi, que usó el tritono del diablo en la primera canción del primer disco de Black Sabbath, publicado en 1970. Este tema, del mismo nombre que el disco y el grupo, hizo retumbar los cimientos de la música moderna. Además, el cantante Ozzy Osbourne abordaba temáticas oscuras relacionadas con la magia y la portada, además, era muy oscura. Destacaron por encima de todo el rock del momento y crearon un género nuevo, el heavy metal. Un género que desde que nació, pues tenía su relación con el diablo, aunque fuese en forma de la escala musical más habitual. Un género que desde que nació ha tenido relación con el intervalo del diablo, y muchas de sus canciones más famosas, como Enter Sandman de Metallica, se basan en él. Aunque también depende de que aunque lo acompañes puede sonar más agradable, porque por ejemplo, la primera frase de la introducción de Los Simpson usa el tritono del diablo. Black Sabbath publicó 9 discos con la misma tónica que en su comienzo, y también criticaron el orden y cosas como la guerra de Vietnam en su War Pigs. A finales de esa década, el cantante Ozzy Osbourne dejó la banda y el nuevo vocalista pasó a ser Ronnie James Dio, que al ser de familia italiana, se acordó de su abuela, que para alejar a los malos espíritus hacía el símbolo de los cuernos, y decidió replicarlo contra la audiencia. Así que ahí tenían al grupo que creó el heavy metal usando el tritono del diablo, con letras anti-establishment, con letras sobre ciencias ocultas, y encima haciendo un símbolo de superstición que se usaba para alejar a las influencias oscuras o al diablo. La vinculación con lo oscuro es evidente, otra cosa es que fuese una pose para llamar la atención. Pero como estos eran los cimientos de la música heavy metal, muchos pensaban que era más peligroso que un tiroteo en un ascensor. One thing is for sure, Satan sells. No matter how you slice it, it's not the heavy metal bands like Black Sabbath and Kiss that are losing money in the current record industry depression.
In fact, some new groups seem to be picking up that satanic smell of success. Is this a ridiculous notion? Or is Satan rampant in rock? Ya en los años 70 hubo polémicas muy sonadas. Por ejemplo, Alice Cooper, gran aficionado al cine de terror, salía al escenario maquillado de forma oscura y simulaba ser decapitado con una guillotina en el propio escenario, como parte de la actuación. En 1973 decidió añadir muñecos de bebés como parte del atrezzo en el escenario y durante la gira tuvo a bien ensartar uno de estos bebés con una espada. En esos años Led Zeppelin ya eran famosos por sus excesos y el guitarrista del grupo, Jimmy Page, compró la casa de Aleister Crowley, uno de los más famosos ocultistas de todos los tiempos, al que por cierto Black Sabbath dedicaron la canción Mr. Crowley. Mr. Crowley, what went on in your head? Tiempo, Kiss, maquillados, cantaban sobre el sexo y la fiesta sin esconderse en sus canciones, y esto fue muy polémico. Otros grupos, como los ingleses Whitesnake, arriesgaron con sus portadas muy subidas de tono, como la de Love Thunder, en la que una serpiente prácticamente violaba a una mujer. Los alemanes Scorpions también publicaron discos con portadas muy controvertidas, como el Virgin Killer de 1975, donde se ve a una preadolescente desnuda, o Love Drive de 1979. El grupo UFO publicó en 1975 su Forced Eat, donde dos jóvenes magreaban en una bañera. O sea que, como todo era un descontrol, se creó en Estados Unidos la Comisión Federal de Comunicaciones, que tenía el poder de regular la transmisión de contenido considerado indecente, llevando el control o la censura a la radio y la televisión terrestre. Y otros muchos países también crearon instituciones parecidas, sobre todo argumentando que tenían que proteger a los niños de contenido sensible. Y esto, pues es normal. Al igual que consideramos que tiene que haber un horario infantil en el que hay ciertas normas, o que el cine o que la literatura está orientada a determinadas franjas de edad, bueno, había que advertir a los padres de que la música pues igual iba a tener que regularse con el mismo enfoque. Hasta ahí, bueno, normal. El problema está, como siempre, en dónde pones la línea. Y esto, bueno, pues llevó a este debate en los 80 y en los 90. Otros muchos países, sin embargo, pues censuraban ya directamente por motivos políticos. Es el caso de la España franquista o la Unión Soviética. En muchas ocasiones alegaban que esos grupos modernos era contenido erótico, que fomentaba la violencia y también, obviamente, propaganda de ideología contraria al gobierno. En la URSS estaba prohibido AC/DC, Maiden, UFO, Van Halen, todo el rock en general e incluso cosas como Tina Turner o Julio Iglesias. En general, cualquier grupo nuevo entonces pasó a ser considerado más peligroso que tener tos con diarrea. Sin embargo, se hicieron a esas acusaciones y aprovechaban un poco la polémica, pero no estaban preparados para lo que iba a venir. Ya no es que fomentasen un ejercicio crítico contra el establishment, sino que lo que estaban fomentando era el satanismo. A heroin addict needs his fix. I needed to rock. But as a drug addict has to come down from a chemical high, so Kevin had to face the fact that heavy metal, too, was a false high. This is the high school in Teaneck, New Jersey, a school with a reputation for excellence. But like just about every other high school in America, Teaneck High has its own group of so-called tough kids, some into drinking or drugs, others who aren't into much of anything at all, except heavy metal music. Crítica a los nuevos géneros musicales ha habido siempre. A mediados de la década de 1980, el punk había convertido en una cultura juvenil tan extendida que los padres ya no podían ignorarlo. Esos peinados elaborados, las actitudes nihilistas y el maquillaje del género, pues bueno, generó bastante indignación y de ahí nacieron programas de televisión informativos que acusaban a esta música de ser más peligrosa que un mono con dos pistolas. El más famoso de estos programas podría ser El día que mi hijo se volvió punk, un especial de televisión sobre cómo un dulce niño estadounidense típico comenzó a vestirse como un miembro de una banda punk. Pero bueno, esto era como si tu hijo se hubiese vuelto hippie en los 60. No era lo deseable para la gente de bien, era antisistema, era contestatario, pero parecía una moda más. También fue especialmente divertido el momento en el que el grupo de punk Fear montó un mosh pit en un directo en el programa de máxima audiencia Saturday Night Live en 1981. Pero
todo podía ir a peor. En los 80 ocurrió lo que se denomina como pánico satánico, y esto llevó el debate sobre la música heavy metal a las más altas cotas de estupidez imaginables. A día de hoy, en perspectiva, es imposible pensar que podría haber un debate serio en estas condiciones sobre cómo afectaba esta música a los jóvenes. El pánico satánico es una subcategoría de lo que el sociólogo londinense Stanley Cohen definió en 1972 como pánico moral, que se podría definir como reacción exagerada por una percepción falsa del comportamiento cultural de un grupo de personas, normalmente minoritario, y la amenaza que esto supone para la sociedad. Y lo mejor de todo es que este pánico satánico empezó con algo que no tenía nada que ver. This is how gangs talk to each other, okay? But now this is how occultists talk to each other. This here is a psilocybin mushroom. So probably they had a psilocybin ritual. Todo esto empezó en 1980 cuando se publicó Michelle Remembers, un libro del psiquiatra Lawrence Pachter en el que usaba una dudosa técnica de recuperación de recuerdos ocultos en su paciente. Estos recuerdos era que había sido abusada por una secta satánica, pero su cerebro había bloqueado el recuerdo. Este libro se hizo inmensamente popular y creó una histeria colectiva que llevó a más de 12.000 denuncias por satanismo. O sea, sé que si considerabas que tu vecino hacía cosas raras, es porque era satánico. Si el amigo de tu hijo no te caía bien, satánico. Si los jóvenes estaban escuchando rock, o jugando a videojuegos, o jugando al rol... satánicos. El caso más famoso es el de la guardería McMartin de California en 1983, acusada en falso de abusos infantiles, afirmando que las encargadas eran brujas que se llevaban a los niños volando por la ciudad y que había un intrincado sistema de túneles que conectaba guarderías de todo el país. Sí, esto es muy parecido al Pizzagate de QAnon, por si tienes alguna duda. Este delirante caso se cerró en 1990, siendo el juicio más caro de Estados Unidos hasta el momento. Pero estos fueron los ingredientes que hicieron que muchos padres de clase media estadounidenses se obsesionasen con que, bueno, el mal iba a ir a por sus bebés y lo iba a hacer en forma de heavy metal. Esto propició un programa llamado Satanic Panic, una serie de programas de entrevistas en profundidad donde músicos como Ozzy y King Diamond fueron criticados por corromper a la juventud en Estados Unidos. De estos anuncios televisivos terriblemente producidos, el mejor ejemplo fue Exposing Satan's Underground, de Geraldo Rivera. Every single kid whose case we know about, who committed a violent act in Satan's name, was also into heavy metal music. What's your response to that, Ozzy? Well, I don't really know. All I do is make music, you know. I don't sit down and purposely plan to freak everybody out. Al mismo tiempo se hizo famoso el pastor Bob Larson, un señor realmente necesitado de casito. Larson se hizo famoso por su tendencia a invitar estrellas famosas del rock y el metal a su programa para normalmente acabar el debate a gritos con ellos. El mejor programa de Bob Larson fue con Glenton Benton de Deicide, en el que un desquiciado Larson y Benton, bastante borracho, se estaban insultando mutuamente y obviamente no lograron nada. También entrevistó a Necro Butcher de la banda de black metal Mayhem. Y el resultado es parecido. Bob Larson incluso se fue de gira con Slayer en 1989 para demostrar que eran satanistas, pese al logo del grupo, que incluye un pentáculo, las continuas referencias a Satán en las letras, pese a hablar del mal en la raza humana y dedicando Angel of Death, una canción, al Dr. Mengele, el doctor nazi que experimentó con humanos en los campos de concentración, el pastor llegó a la conclusión de que el grupo no era en sí satánico, sino que buscaban llamar la atención y cuestionar los valores de América, pero sí que podría inducir a los jóvenes despistados al satanismo. Y es que esta era la clave, parte de la gracia era llamar la atención. Es famoso también el caso de uno de los mejores discos de heavy metal, The Number of the Beast de Iron Maiden, publicado en 1983. Skull-headed monsters and demon-like figures are probably the most blatant. Then there is the upside-down cross, depicting a mockery of Jesus Christ. There is, of course, the sign of Satan. And there is the number 666. El álbum fue fuertemente criticado por las mentalidades conservadoras, especialmente en los Estados Unidos, donde se acusó a Iron Maiden de ser satanistas. Se organizaron quemas públicas de los discos y destrucciones a martillazos. La gira posterior estuvo sujeta a numerosos boicots y manifestaciones. Los lugares a veces incluso estaban rodeados por activistas que repartían folletos e incluso en alguna ocasión llevaron cruces gigantes. Sobra decir que todo esto les hizo ser más famosos.
ejemplo más disparatado de este pánico satánico ocurrió en 1986, cuando el pastor Jimmy Swaggart acusó al grupo Stripper de satanismo. Tanto fanáticos del rock como ávidos creyentes disfrutan de su música por igual, incluso cuando estos lanzaban Biblias al público. Tú les lanzabas ropa interior, ellos te lanzaban una Biblia. Todos salían ganando, supongo. Jimmy Swaggart infundió el miedo a las familias durante casi 50 años y Stryper fueron uno de sus objetivos habituales, alegando que su música en realidad era Satanás disfrazado de música cristiana y además declaraba que no tenía sentido que grupos que se pintaban el cabello de color rosa o amarillo predicasen la palabra de Dios. Esta histeria llegó a crear uno de los mitos urbanos más conocidos. Si escuchabas una canción al revés, escucharías mensajes satánicos. Esto es lo que se llama backmasking. Esto tiene su origen en 1983, cuando un televangelista reprodujo al revés una canción de Led Zeppelin. Según el programa, la famosa Stairway to Heaven de Led Zeppelin decía el siguiente mensaje si la ponías al revés. Oh, aquí está mi dulce Satán, aquel cuyo estrecho camino me hiciera triste, cuyo poder es de Satán. Él le dará a aquellos el 666. Había un pequeño cobertizo donde él nos hacía sufrir, triste Satán. ¿What? ¿What the fuck? Claramente Satán tiene problemas de redacción, pero bueno, pues se hizo bastante famoso esto de es que hay mensajes ocultos escondidos al revés, y esto llegó incluso a ser un meme por lo absurdo y lo disparatado que era. En años posteriores, grupos como Slayer, Venom o Cradle of Filth decidieron grabar mensajes al revés aposta, los últimos incluyendo el Padre Nuestro. El problema de esto es que cuando escuchabas el disco al derecho, o sea, lo que hacemos la gente normal, el mensaje se oía al revés, y claro, era algo confuso y no tiene ningún sentido. Y tras esto, prácticamente todos los grupos de rock y de heavy metal fueron acusados de satanismo por parte de las iglesias protestantes en Estados Unidos. O sea, por un lado, les acusaban de ser públicamente satanistas y fomentar el satanismo, pero al mismo tiempo les acusaban de meter mensajes ocultos satanistas. ¿Para qué lo iban a hacer si ya iban de cara? Pero bueno, el sesgo de confirmación funciona así. Tú buscas algo y hasta que no lo encuentras, pues no paras. Pero aún así la gente lo creía y en California, en 1983, llegó a haber una propuesta de ley contra grabar mensajes satánicos al revés. Otra de las leyendas también es que los nombres eran acrónimos de cosas satánicas. Por ejemplo, decían que AC/DC, AC/DC, era Antichrist Death Christ. Supongo que el hecho de que haya un rayo en medio de las letras y que AC/DC sea la abreviación de corriente alterna, corriente continua, no nos haría pensar que el nombre tiene que ver algo con la electricidad. The Kiss decían que era Knights in Satan's Service. Hay que admitir que, bueno, quienes se inventaban estas cosas tenían más imaginación que el guionista de Doraemon. Normalmente muchos de estos bulos salían de una pareja llamada The Peters Brothers, que acusaban de satanismo a cualquier grupo de rock de los 80 que te guste. Otro de los capítulos más estúpidos de esta paranoia satánica ocurrió en 1982, cuando se estrenó la película Rock, It's Your Decision, que trata de un joven que tiene que elegir entre su música favorita o Dios. Y elige Dios porque se da cuenta de que el rock es una herramienta del diablo. I went through my own record collection, I was shocked. Isn't sex a major theme? And the occult too? And what about the lifestyles of the popular groups and artists? Some are admitted homosexuals. Tras esto, en 1984 aconteció uno de los hitos más grandes de la historia del heavy metal. Dee Snider, cantante de Twisted Sister, dejó como unos idiotas ante todo el mundo a la familia Gore. Que por cierto, años más tarde, Al Gore sería candidato a la presidencia del gobierno contra George Bush, de la mano de los demócratas. Sí, los demócratas fueron los que encabezaron la persecución contra el rock, contra el heavy metal y contra los videojuegos. El caso es que la familia Gore había promovido el Parents Music Resource Center, el Centro de Recursos Musicales para Padres, que era una institución que quería orientar a los padres sobre la música adecuada que deberían escuchar los adolescentes, o más bien qué música no debían escuchar. Crearon una lista denominada como Filthy 15, los asquerosos 15, que desglosaba las 15 canciones que más deberían temer los padres. Esto incluía grupos como Venom, Black Sabbath, Def Leppard, Wasp, AC/DC, Judas Priest y también grupos como Prince, Madonna o Cyndi Lauper. De esta lista, la canción más conocida es We're Not Gonna Take It, cuyo videoclip iba precisamente de un preadolescente plantándole cara a su padre porque este no le dejaba escuchar rock. We're not gonna take it. No, we ain't gonna take it.
Este videoclip llegó a reproducirse en el Senado de Estados Unidos, sí, con decenas de personas protestando sobre el rock en la puerta. Este hito del rock hizo que el propio cantante acudiese a la comisión del Senado y defendiese su música. Lo hizo con humor, inteligencia y las pintas de rockero que le caracterizaban. Excuse me, are you going to tell me you're a big fan of my music as well? No, I'm not. Mr. Snyder, what is the name of your fan club? The fan club is called the SMF Friends of Twisted Sister. And what does SMF stand for when it's spelled out? It stands for the Sick Motherfucking Friends of Twisted Sister. Is this also a Christian group? I don't believe that profanity has anything to do with Christianity. Then what choice does a parent have? To sit down and listen to every song on the album? Well, if they're really concerned about it, I think that they have to. Do you think that's reasonable to expect parents to do that? Being a parent isn't a reasonable thing. It's a very hard thing. I'm a parent and I know. Because I know the reality of the record buying market. As a record buyer, with my allowance, I was able to, if I was lucky, afford maybe one album a week at the most. So if to listen to one record a week, I don't consider that a hardship. Curiosamente, le preguntaron por una canción que no estaba en esta lista, Under the Blade, que, según Tipper Gore, la mujer de Al Gore, iba sobre promocionar el sadomasoquismo. Dee Snider contestó que la canción iba sobre el miedo del guitarrista a una próxima cirugía de garganta a la que tenía que someterse. A person to put their own imagination, experiences and dreams into the lyrics. People can interpret it many ways. Ms. Gore was looking for sadomasochism and bondage and she found it. Someone looking for surgical references would have found it as well. Lo mejor de todo es que antes también habían llamado a declarar a Frank Zappa, Alice Cooper y John Denver. Sí, John Denver, el de Country Roads, la canción esa que ponen en todas las barbacoas en Estados Unidos. Pues eso también era malo. De hecho, igual te suena la etiqueta Parental Advisory, que es para indicar a los padres que determinado disco no es, en teoría, adecuado para los jóvenes. Los álbumes empezaron a ser etiquetados con el mensaje de contenido explícito en 1985, justo tras la presión del Centro de Recursos Musicales para Padres, quienes consideraban que el heavy metal contenía letras y portadas en los discos que podían considerarse como ofensivas o explícitas y más peligrosas que orinar contra el viento. Casi todos los grupos de rock, punk y heavy metal, incluso los de rap, pues tuvieron esta etiqueta. Y de hecho, las quejas contra la asociación hicieron más ruido que la propia asociación. Megadeth, Anthrax, Dead Kennedys o NoFX, entre muchos otros, han compuesto canciones contra este comité y sus pretensiones censoras. Incluso los integrantes de Rage Against the Machine se desnudaron y se pusieron cintas en la boca en señal de protesta en el festival de Lollapalooza en 1993. Por si fuera poco, ya no era música subversiva, no era satanista, sino que durante esa década también se les empezó a acusar de provocar el suicidio. Y es verdad que hubo un repunte de suicidios en los menores en la década de 1980. Curiosamente, también en esta década empezó a ser más fácil acceder a las armas, hubo también epidemias de drogas y también se multiplicaron los divorcios y las familias desestructuradas que llevaron muchas veces a problemas económicos. Pero el problema era el rock. O directamente no promovían el suicidio, sino matar gente. Entre 1984 y 1985, el ciudadano de Texas, Richard Ramírez, desarrolló una curiosa afición: torturar gente hasta la muerte. Este asesino en serie se cargó a 14 personas, y para hacernos una idea de su crueldad, basta con recordar que a una mujer le sacó los ojos con una cuchara y al día siguiente los envió a la escena del crimen por correo. Además, violó a 15 personas. Cualquiera pensaría que este hombre tenía varios tornillos sueltos de por sí, pero no, el problema era AC/DC. En 1989, cuando fue detenido, Ramírez confesó que tras asesinar a sus víctimas escribía mensajes satánicos en las paredes mientras escuchaba su grupo favorito, que era el famoso grupo australiano de rock. Su canción favorita, Night Prowler, Merodeador Nocturno. De ahí que este sea el nombre por el que se conoce a este asesino. Sin embargo, la canción va de otra cosa. In the case of that song, it's been completely taken out of context. The story come from, mainly there was a guy that used to steal underwear off people's laundry lines. Pero los padres arremetieron contra AC/DC porque, bueno, era el grupo de Highway to Hell y el que llevaban cuernos en el logo. And in one extreme case, a father says the music, specifically Ozzy Osbourne's heavy metal music, made his son take his life. Un año más tarde, en 1984, John McCollum, un joven canadiense de 19 años, aficionado a la música de Ozzy Osbourne, ex cantante de la mítica banda de heavy metal Black Sabbath, se suicidó.
McCollum fue encontrado muerto en su cuarto, con un Walkman, en cuyo interior había un cassette Heavy. Para los más jóvenes, un Walkman era una cosa muy moderna para escuchar música en los 80. Si eran súper avanzados, tenían auto-reverse, que reproducía la cara B del cassette sin necesidad de hacerlo tú manualmente o rebobinarlo. El caso es que McCollum se había pegado un tiro mientras escuchaba el disco Speak of the Devil de Ozzy Osbourne. Los padres del chico llevaron a Ozzy a los tribunales, culpando de la muerte de su hijo a la canción Suicide Solution, que, según ellos, incluye un mensaje subliminal que dice: agarra el arma, dispara, dispara, dispara. Ozzy Osbourne, en la defensa, alegó que la canción era un simple homenaje a Bon Scott, el cantante de AC/DC que murió de una borrachera. Al final, el juez absolvió a Ozzy a regañadientes y sentenció que la basura repugnante también está protegida por la Primera Enmienda. Y está mal que el juez haga esta valoración personal tan aplastante, pero se basa en una realidad. La libertad de expresión ampara también el mal gusto, ampara también el humor negro, ampara también muchas cosas que a ti no te gustan y te ofenden. La libertad artística es así. También hay muchas cosas que no me gustan, pero sí me gusta que haya la libertad de poder crearlas. En 1985, Raymond Belknap, de 18 años, y James Vance, de 20, eran dos amigos unidos por su afición al heavy metal. Vivían en Sparks, una ciudad estadounidense cerca de Reno, Nevada. Una tarde, los dos amigos pasaron 6 horas bebiendo cerveza, fumando porros y escuchando en bucle el disco Stained Glass del grupo de heavy metal Judas Priest. Al terminar la sesión, agarraron una escopeta y se dispararon en la cabeza. Raymond murió en el acto y Vane sobrevivió, aunque quedó horriblemente desfigurado y falleció 3 años después de una sobredosis de fármacos. Los padres de los chicos denunciaron a la compañía de discos de la banda, culpando del suicidio a los supuestos mensajes subliminales en la canción Better by you, better than me. La canción dice: dile que no me espere hasta que ellos encuentren mi sangre sobre las ventanas. Tras un largo proceso, el juez absolvió a Judas Priest. Y también digo yo que, puestos a poner mensajes subliminales en las canciones, pues no sería para que el público del grupo se suicidase, sino para que comprasen más discos o fuesen a sus conciertos, ¿no? Las imágenes del juicio contra Judas Priest son surrealistas. Para establecer si había mensajes ocultos o no, la acusación llamó a testificar primero al estudioso del mensaje subliminal Wilson Brian Key, quien dijo ver indicios en sus temas, y también trajeron a Bill Nikloff, un experto ingeniero de sonido que resultó, se descubrió después, que en realidad era biólogo marino. Sin embargo, ninguno llegó a demostrar posibles formas de mensajes realmente claros que incitaran a la violencia. Ninguna de las canciones propuestas convencieron al juez de que podrían incitar al suicidio. Y en este juicio llegamos a uno de los fragmentos más recordados de la historia del heavy metal. Rob Halford, cantante de Judas Priest, interpretando en vivo y en directo una de las canciones a todo el juzgado. Better by you, better than me. You can see what I can see. Y lo hizo sin sus tachuelas clásicas y ropa de cuero, lo que convierte este directo en un directo bastante raro, si no tenemos en cuenta lo raro que es de por sí ese juicio. Aún así, el juez dijo que aunque ellos no pusiesen mensajes subliminales de forma intencionada, pues que en realidad podrían haberlo hecho sin darse cuenta, y se consideró igual de peligroso una escopeta expuesta en el juicio que el propio disco de los Judas Priest. Judas Priest salieron inocentes, pero el abogado de la acusación anunció que la lucha contra los mensajes subliminales continuaría y prometió condenas contra el heavy metal en los próximos 5 años. A día de hoy, ni un solo grupo ha podido ser condenado por eso. No obstante, obviamente, los acusados mostraron sentir lástima por la situación. Nos destrozó a todos emocionalmente escuchar a alguien decir que esta banda crea música para matar a los jóvenes. Aceptamos que a algunas personas no les guste el heavy metal, pero no podemos dejar que nos convenzcan de que este tipo de música es negativa y destructiva. El heavy metal es un amigo, es algo que da placer a la gente y les ayuda a pasar en momentos difíciles. Pero claro, también pues había algunos que se aprovechaban de la polémica. Slayer sacó camisetas con su canción Mandatory Suicide, bien escrito en grande, correspondiente a su disco South of Heaven del año 1988. Y ellos sabían toda la controversia al respecto y decidieron usarla en su favor. Aún así, no es la camiseta más polémica del heavy metal. En España también hubo varias noticias interesantes, pero para nada tuvieron gran repercusión internacional. En 1980, el grupo de punk Ramones tocó por primera vez en España, con teloneros Nacha Pop, por cierto.
y los medios titularon que el rock agresivo de Ramones había triunfado en España. El periódico La Vanguardia describió así el concierto: ningún incidente colectivo realmente grave, sin carreras, ni sustos, ni balas de goma, como desgraciadamente es costumbre en los conciertos rockeros normales. Curiosamente, cuando Ramones volvieron en el 89, decenas de jóvenes, que se quedaron sin entradas porque se vendieron menos de las legalmente permitidas, acabaron enfrentándose a la policía, lo que llevó al concierto de nuevo a estar en los medios. Fue interesante también cuando en 1983 el periodista Carlos Tena llevó al grupo punk Las Volpes para interpretar en Televisión Española, en el programa Caja de Ritmos, la canción Me gusta ser una zorra, lo que hizo que el programa fuese totalmente cancelado. Asimismo, el grupo de punk, La Polla Records, fue cancelado en la Feria de San Isidro por considerarse demasiado antisistema. Y tampoco se podían criticar a las fuerzas del Estado porque te ponían en el punto de mira, como le pasó a Barricada con su Bahía de Pasaya o, en general, Sociedad Alcohólica. Aunque el momento más divertido fue cuando el periodista José Antonio Avellán entrevistó a Iron Maiden y les hizo preguntas tan básicas que el propio grupo no podía parar de reírse. Estaba al nivel de un niño de 5 años. Primero les preguntó que qué opinaban sobre que la gente criticase el heavy, y luego le preguntó a cada músico que qué necesitaba para sonar bien. La respuesta de Bruce Dickinson, el cantante, es para enmarcarla. ¿Qué diferencia? ¿Qué hace un cantante en un grupo heavy? I think it should be very fat, overweight, can't sing at all, and that's why they got me, because I couldn't sing, and I still can't, so that's why they employ me, you see. The main thing to be is to be unable completely to sing. Anything at all. En general, al rock en la España de los 70, 80 y 90, sí, algunos lo asociaban con satanismo, pero la mayor parte era con drogas y violencia, que no sé qué es mejor. Por ejemplo, en la gira de Scorpions, en 1986, en el concierto de Madrid, un joven murió apuñalado, pero ocurrió sin que nadie se diese cuenta. Así que el concierto transcurrió con normalidad y la polémica vino después. Death, Obituary, Massacre, Morbid Angel. If you think the band names say it all, their guttural lyrics say even more. Uno podría pensar que tras esta década movidita, los años 90 serían más calmados. Sin embargo, habría nuevos retos. E incluso, bueno, también se dieron motivos para pensar que dentro del heavy metal algún trastornado habría. La campaña contra el heavy metal seguía y, bueno, aún era considerado más peligroso que escupir hacia arriba. Sin embargo, bueno, pues ya no era satanismo. Ahora incitaba a disparar a tus compañeros de clase. El pánico satánico quedó reducido a las cadenas de email, de si no reenvías este correo a 10 personas en los próximos 2 días, aparecerá Satanás y te sodomizará con un bate de béisbol. El que es quizás uno de los tiroteos más famosos en un instituto en Estados Unidos ocurrió en 1999 en el Instituto Columbine de Littleton, en Colorado. 15 personas murieron ese día, incluyendo un profesor y los 2 perpetradores de la matanza. La culpa, los juegos de rol, los videojuegos y el metal. Más en concreto, Marilyn Manson. If you were to talk directly to the kids at Columbine or the people in that community, what would you say to them if they were here right now? I wouldn't say a single word to them. I would listen to what they have to say, and that's what no one did. También se mencionó a Rammstein, pero como no eran tan conocidos entonces, pues pasaron desapercibidos. Al parecer, los 2 asesinos eran fan del grupo Marilyn Manson. Esta formación fue muy polémica desde el principio. Cada miembro del grupo tenía como nombre la combinación de un actor o actriz y un asesino, siendo el nombre del frontman en honor a Marilyn Monroe y Charles Manson, el autor intelectual de uno de los crímenes más atroces de Estados Unidos, cuando mataron a la actriz Sharon Tate, estando embarazada ella de 8 meses. Empezamos fuerte. El primer disco de Marilyn Manson fue Portrait of an American Family, que criticaba la mentalidad del ciudadano medio de Estados Unidos. El segundo se llamaba Antichrist Superstar, haciendo gala de su anticristianismo. Salía medio travestido en los directos, y el disco que iba a publicar ese año, Mechanical Animals, tenía una portada bastante inquietante. Marilyn Manson eclipsó todas las polémicas anteriores. No obstante, nunca se pudo vincular de ninguna forma su música a las masacres, y posiblemente los tiradores, pues, habían sufrido bullying y tenían una situación familiar terrible y de soledad. Al mismo tiempo, hubo grupos de rock y de metal que en su crítica al cristianismo se pasaron de frenada y llegaron a tomárselo muy en serio.
Uno de los incidentes más famosos de la historia del heavy metal ocurrió en un país que en general consideramos bastante civilizado y sin problemas, y donde no debería pasar nada raro. Pero sí, en Noruega hubo unos incidentes bastante famosos en los 90. Esta historia es bastante conocida, pero si no la conoces, deja que te ilumine, tal y como iluminaban las 52 iglesias que ardieron a lo largo de la década con incendios provocados por metaleros. En abril de 1991, Per Yngvi Olin, conocido como Death, vocalista de la banda Mayhem, decidió dispararse en la cabeza con una escopeta. Se decía que era una persona retraída y depresiva, y que solía ir con un cuervo muerto en una bolsa que siempre le acompañaba a los conciertos, y de la que respiraba para inhalar la muerte antes de salir al escenario. Era una persona con muchos problemas mentales. El guitarrista del grupo, Euronymous, fue a visitar al vocalista en una ocasión y se lo encontró muerto porque se había disparado en la cabeza. Euronymous no tuvo una mejor idea que hacer una fotografía a su compañero muerto con el cerebro esparcido por toda la habitación, y eso fue la portada de su próximo disco. De hecho, guardó fragmentos del cráneo de su compañero y se lo envió a otros grupos como Marduk, que dicen que aún lo conservan. Este guitarrista creó una discográfica y conoció a un joven llamado Varg Vikernes, que quería dar a conocer una ideología pagana anticristiana basada en la antigua religión nórdica y el nacionalsocialismo, postulados que intentaba popularizar con su grupo Burzum. Él promovió la quema de iglesias y la profanación de tumbas cristianas. Sus seguidores quemaron varios lugares históricos y la portada de su segundo disco fue precisamente una iglesia quemada. Cuando estaban siendo investigado por estos delitos, Varg Vikernes mató a Euronymous de 23 puñaladas, se dio a la fuga y fue detenido 9 días más tarde. Fue condenado a 21 años de prisión, siendo la condena más alta en Noruega hasta que el ultraderechista Anders Breivik matase a 77 adolescentes en un campamento en 2011. Varg Vikernes salió en el 2006 de la prisión, quejándose de que las cárceles en Noruega trataban bien a los reclusos y no les pegan palizas. Dejó las guitarras eléctricas de lado porque, según él, estos instrumentos fueron inventados por negros y por lo tanto no eran de su interés. Se mudó a Francia y ahí con el tiempo se hizo youtuber. Francia ha demostrado interés por extraditarle en cuanto pueda. El caso es que había motivos de sobra para criticar una parte de la cultura metalera. Sobra decir que la mayor parte de los metaleros pues no estaban de acuerdo con esto. Pero los medios ya tenían su justificación. Es como cuando un youtuber sale haciendo una estupidez, hablarán más de él que de todos los youtubers que no hacen estupideces. Así se creó la fama del black metal, y esto llevó a nuevos reportajes en los que cualquier acto vandálico en cementerios o iglesias automáticamente pasaba a ser obra de algún fan de black metal. En los medios ingleses publicaron varios reportajes al respecto. His mother says he was a normal happy boy until he became obsessed with black metal music. I hate it so much that I've seen what it's done. I want to see it banned. I want to see it off the face of the earth. Black metal music can be bought at many record shops carrying no warning. Por ejemplo, una madre salía diciendo en los medios que odiaba esa música y que debería arder esa música, lo que es en realidad aceptar el mensaje del black metal. Además, en los años 90, en el Reino Unido, el grupo más polémico era Cradle of Filth, que se alimentó de la estética del black metal y abordaba temas controvertidos y abiertamente anticristianos. De ellos es la camiseta más censurada en el metal. En 1993 publicaron una camiseta con una monja haciendo cosas con un crucifijo e insultos a Jesucristo, cosas que no puedo poner en este vídeo porque explota YouTube. Tan solo decirte que incluso a día de hoy siguen saliendo noticias de gente que ha sido detenida por llevar esa camiseta en lugares públicos. En 1996, Rage Against the Machine salió en televisión a tocar con las banderas de Estados Unidos puestas al revés, que justo fueron retiradas antes de la emisión tras una pelea entre los miembros del grupo y los productores del programa. Tras tocar una canción de las dos que se suponía que debían tocar, y también diciendo palabrotas, echaron a Rage Against the Machine del programa, que era de máxima audiencia. En resumen, parte de las críticas pueden ser merecidas, hablaremos de eso. Como cuando el público de Woodstock 99, cuando fueron a ver a Korn, Metallica, Limp Bizkit, Rage Against the Machine, Red Hot Chili Peppers, decidieron que ante la falta de organización, lo mejor era reducir el festival a cenizas. La cosa por fin se fue calmando, pero sí, hubo ejemplos muy mediáticos que volvían con el mismo mensaje: el rock y el heavy metal es más peligroso que la peste negra. En el año 2000, un estudiante llamado Greg Barnes, que había sobrevivido a la masacre de Columbine y que había perdido a sus dos mejores amigos en el tiroteo, se quitó la vida. ¿Cuál fue el problema? ¿La depresión? ¿El trauma?
No, el problema fue la canción Adam Song del grupo de pop punk Blink-182. Habían pasado 15 años desde la primera acusación a un músico afirmando que incitaban al suicidio, nunca hubo una causa legal que prosperase y esta tampoco. Sin embargo, esta música, que era desde los años 80 un estilo de música de lo más popular entre los adolescentes, bueno, pues no había llevado a la mayoría de los adolescentes que tanto escuchaban esta música a ningún problema. Y eso se mencionaba en los debates, pero en general los titulares pues eran capciosos y llevaban a relacionar la música con problemas. Un año más tarde, en 2001, Estados Unidos sufrió el ataque de las Torres Gemelas que acabó con la vida de 3.000 ciudadanos. Tras esto, los grupos contestatarios sufrieron la censura de las emisoras, ya que no querían jugársela en ese momento de debilidad y poner música que pudiese ser considerada antipatriótica. La canción más polémica al respecto fue Chop Suey, de System of a Down, que precisamente trataba sobre el suicidio. No obstante, esta es posiblemente una de las canciones más conocidas del metal y en general de la historia. Y a día de hoy, bueno, en general hemos aceptado que esto es un estilo de música más y ya está, y no pasa nada y que lo escucha quien quiera, pero de vez en cuando siguen surgiendo polémicas. En 2006, en España, desde Telemadrid se acusó al grupo Lujuria de estar fomentando la pedrastia con su canción Dejad que los niños se acerquen a mí, que era una crítica precisamente a los abusos sexuales dentro de la iglesia. Pero es que de vez en cuando sigue habiendo noticias muy parecidas a todo lo que hemos ido viendo. En el 2007, Nergal, el cantante del grupo de black metal Behemoth, fue denunciado por asociaciones católicas polacas por atacar el cristianismo al haber arrancado las páginas de una Biblia en directo, aunque salió libre de cargos. En 2014 se hizo famoso el caso de Matthew de Groot, que publicó en su muro de Facebook el título de la canción del grupo de heavy Megadeth, Dread and the Fugitive Mind, el terror y la mente del fugitivo. Unas horas después asistió a una fiesta universitaria donde nada más llegar empezó a apuñalar a gente con un cuchillo de cocina, mató a una mujer y a cuatro hombres. Tras su detención se le sometió a una revisión psiquiátrica y resultó que en su cabeza a quienes había matado eran vampiros y hombres lobo. El juez determinó que padecía esquizofrenia y lo envió al manicomio y no a la cárcel. El problema, según los medios, fue Megadeth. Ni siquiera incluso series como True Blood o las películas de Crepúsculo, que iban precisamente de vampiros y hombres lobo y estaban muy de moda entonces. En 2018, en Reino Unido, un grupo de adolescentes amantes del black metal se fueron de acampada y fueron detenidos por la policía porque creían que era una secta de suicidas. En 2019, un concejal de Limerick, Irlanda, trató de que el ayuntamiento prohibiese la gira de Amon Amarth con Behemoth porque este último grupo promueve el satanismo. Por no hablar de Rammstein y su videoclip Deutschland, que reflejaba los capítulos más sangrientos de la historia de Alemania y que removió las heridas al abordar el Holocausto. Por cierto, la explicación histórica de todo lo que se ve en ese videoclip fue lo que hizo despegar a este canal. Así que le tengo mucho cariño a esa canción. No fue tan polémico como su videoclip Pussy, que es una crítica a las leyes alemanas sobre la prostitución, y como había escenas de sexo, tuvo que ser censurado. Y anteriormente, cuando cantaron sobre el caníbal de Rotemburgo, también fueron noticia. Grupos como Cannibal Corpse tuvieron sus portadas censuradas en Alemania hasta 2006 y siguen siendo prohibidos en muchas partes del mundo. Por ejemplo, en 2014 se les prohibió girar por Rusia. En 2019, el cantante de Lamb of God decidió invitar en redes sociales a sus seguidores a irse de fiesta al mismo sitio donde la iglesia bautista de Westboro organizaba una protesta por la presencia del grupo en la ciudad. Esta iglesia ha lanzado mensajes homófobos a menudo y amenazó con irrumpir en el funeral del guitarrista de Slayer, Jeff Hanneman, para boicotearlo. Al menos en esta ocasión, el líder de Lamb of God ahogó las protestas de forma divertida. Esta comunidad religiosa también ha sido troleada por Dave Grohl, cantante de Foo Fighters, cuando fueron a protestar a las puertas de su concierto. Y a día de hoy el metal está prohibido y está considerado como algo satánico en países como Irán, Marruecos o Egipto. Pero es que el integrismo religioso, sea cual sea, pues tiene como consecuencias la censura. Ahora hagamos un ejercicio de autocrítica.
La libertad de expresión está reconocida en todas las democracias. Eso implica que podemos criticar lo que no nos gusta. Y eso implica también que podemos recibir críticas por parte de gente que no le gusta lo mismo que nosotros. El heavy metal sabe de eso, o por lo menos en este vídeo y esta historia del heavy metal, y en este sentido, pues queda demostrado. Sin embargo, hay críticas merecidas. Esto no quiere decir que todo el rock y el heavy metal sea más peligroso que hacer malabares con granadas. Quiere decir que hay casos concretos en los que, sí, ha sido una mala influencia. El heavy metal es un estilo de música lo suficientemente grande como para abarcar a muchos idiotas dentro. Con que haya más de dos o tres personas haciendo cualquier cosa, probablemente ya haya un idiota ahí. Por ejemplo, hubo mucha gente que todo eso de Satanás no lo vio como una provocación, sino que se lo tomaba en serio. Ya hemos visto la que se lió en Noruega con la quema de iglesias en los años 90, pero hay más casos en donde los demás veían un meme y el zumbado de turno se lo tomaba muy en serio. Es conocido el caso de John Notvade, cantante de Dissection, una de las bandas de black metal más importantes de Suecia. Formó parte de la Misanthropic Luciferian Order, orden ocultista sueca que predicaba el caos, el neonocticismo, el nihilismo y el satanismo. En 1997 asesinó al argelino Joseph Ben Medur, en lo que la policía consideró un crimen homófobo. En el registro del domicilio de John, los agentes descubrieron un impresionante altar satánico. Por este asesinato, el cantante fue encarcelado hasta 2004. Dos años después lo encontraron muerto en su apartamento dentro de un círculo ritual de velas negras y un grimorio sobre magia y astrología. Se había pegado un tiro. Christian Eivind Spedal, alias Gal, que por cierto es bastante irónico que se llame Christian, pero bueno, cantante de la banda de black metal noruega Gorgoroth, se considera anticristiano y cree que el satanismo es libertad para crecer y convertirse en un superhombre. En sus conciertos, Gorgoroth despliegan una impactante parafernalia satánica. A principios de los 90, Gaal estuvo envuelto en la famosa ola de quema de iglesias, algo de lo que él siempre ha estado orgulloso para acabar con el rastro de cristiandad. En 2001 fue condenado a un año de cárcel por palizas y amenazas de muerte a un hombre, y 5 años después torturó a otro hombre durante 6 horas, le extrajo sangre y la vertió en una copa y se la bebió. Fue condenado a 1 año y 2 meses de cárcel, y podemos pensar que esto es una corriente dentro del black metal, y eso obviamente no quiere decir que todo el metal sea satánico, pero se pueden hacer más críticas. Se ha criticado muchas veces que el rock y el metal fomentan el machismo, y bueno, sí, hay muchos videoclips de los 80 y los 90 que son bastante cuestionables, incluso a día de hoy algún videoclip mantiene esa tónica, por no hablar de que a nivel individual, muchos de los músicos también han tenido actitudes controvertidas, lo que nos lleva al debate de si debemos separar la obra del autor. Keith Moon, el batería de The Who, tenía el récord de ser la persona del mundo a la que más hoteles le prohibieron volver a entrar. En una ocasión metió un coche en una piscina del hotel, y en otra ocasión hizo explotar su batería con dinamita en un programa de televisión sin que ni siquiera sus compañeros lo supiesen. Guns N' Roses tenían letras sobre alcohol, sexo y heroína, y durante un concierto en St. Louis, Axl Rose, el cantante, saltó al público para pegarse con alguien que no paraba de insultarle, lo que provocó unos disturbios en los que los fans acabaron arrasando el escenario. Según la policía, fue su culpa, y el siguiente show, Axl Rose vistió una camiseta que ponía "St. Louis sucks", es decir, "St. Louis apesta". Esta anécdota es graciosa. Vince Neil, The Motley Crue y en general todo el grupo presumían de una vida bastante alocada y sus letras iban un poco de lo mismo. En 1986, Vince acabó conduciendo borracho y atropellando al batería del grupo telonero Hanoi Rocks. Tras unos días de arresto y una condena de trabajo comunitario y una indemnización millonaria, Vince nunca se disculpó. Motley Crue, por cierto, en la gira con Ozzy Osbourne, dijeron que este se metía tanta droga por la nariz que en una ocasión esnifó una fila de hormigas. Tampoco podemos olvidar que Lemmy Kilmister, cantante de Motorhead, presumía de haberse metido mucho ácido en su juventud. Y alguno puede pensar que, bueno, son los locos años 70 y 80. Pero en 2013 fue noticia Tim Lambesis, vocalista y uno de los fundadores del grupo de metalcore californiano As I Lie Dying. Lambesis presumía de ser cristiano practicante y de estar felizmente casado. Sin embargo, un buen día le envió un correo electrónico a su mujer para decirle que ya no creía en Dios y que le era infiel. Ella pidió el divorcio. En 2013, Lambesis fue detenido por la policía por haber contratado a un sicario para matar a su exmujer. Boy, that escalated quickly.
Un año después, él aceptó los cargos y fue condenado a 6 años de cárcel, de los que solo cumplió 3. En 2018, el guitarrista de Cannibal Corpse, Patrick Pat O'Brien, fue detenido por la policía tras irrumpir en la casa de su vecino y amenazarle con un cuchillo. Todo esto mientras su propia casa estaba en llamas. Era una situación un poco confusa que se aderezó con que dentro de su casa incendiada encontraron todo tipo de armamento. Y aunque no sea un crimen, también ha habido actitudes realmente inquietantes como las del grupo Demon Hunter. Tras que se filtrase en el año 2013 que el ejército de Estados Unidos torturaba en Guantánamo a los presos con música de Metallica, Offspring, Rage Against the Machine, AC/DC, Bruce Springsteen, todos esos grupos exigieron que su música no se usase para eso. Al parecer, encerraban al reo en una celda con dos altavoces enormes que le ponían música atronadora sin parar de tal manera que no podía dormir en días. Tras la protesta de los grupos, apareció el grupo cristiano de metal Demon Hunter, unos tíos que se disfrazaban como sacerdotes e hicieron pública su intención de que el ejército de Estados Unidos usase sus canciones con el propósito de torturar gente en Guantánamo. Lo cual es, bueno, moralmente reprobable para la mayor parte de la población. O cosas que ya no sé ni cómo clasificar, como este señor que en 2021 pasó a las noticias de todo el mundo por convertir el esqueleto de su tío en una guitarra eléctrica como tributo al amor que sentía el fallecido por la música metal. Por otra parte, aunque ya no se compran discos y ya no vemos muchas veces la portada como tal, bueno, al igual que clasificamos las portadas de los libros o de los videojuegos o del cine como algo que un niño no debería ver dependiendo del contenido, con la música es lo mismo. Por ejemplo, Typo Negative publicó en 1992 su disco The Origin of the Feces, el origen de las defecaciones, y la portada era el culo abierto de Peter Steele, el cantante, lo cual no todos querían ver. Además, es un disco grabado en falso directo, en el que hay un público que es ficticio, el cantante hace bromas con el público que realmente no existió y una canción es interrumpida por una amenaza de bomba. Es un disco muy confuso. Y si yo fuese padre de un niño que está escuchando esto, me gustaría saber qué está escuchando, la verdad. Otro ejemplo polémico sería la portada del primer disco de los considerados como los pioneros del grindcore, Carcass, que en 1988 lanzaron su primer disco, Rick of Putrefaction, cuya portada es un collage hecho de imágenes de cadáveres sacadas de libros de medicina. Portada que fue muy polémica y solo os puedo poner aquí censurada porque si no me censuran el propio vídeo. Y luego, bueno, también debemos preguntarnos si películas como Easy Dizzy hacen bien a esta música o alimentan el estereotipo de que el rock es para marginados con actitudes cuestionables, drogadictos y gente muy chapuzas en general, o debemos plantearnos si esas películas son graciosas siquiera. A día de hoy este debate sobre el rock y el metal como incitador al satanismo, la violencia, la incitación a las drogas o la revolución está bastante superado. De hecho, todos los estudios demuestran que no se considera que el rock y el heavy genere un impacto negativo en los jóvenes. Se considera música, ya está. Si te gusta bien, la escuchas y si no, pues no la escuches. Mucha gente dice que el hecho de que el metal ya no sea tan famoso como antes tiene que ver con esa censura de los medios de comunicación, pero esto es un poco una teoría de la conspiración. Ya no es tan popular y ya está, pero sigue gozando de buena salud, Iron Maiden sigue llenando estadios, o Rammstein. Y con el metal podemos aprender historia, literatura, sociedad, creo que es algo que he podido demostrar en este canal. Y además hay muchos estudios que revelan datos bastante interesantes sobre el metal. Según estudios sociológicos, los aficionados al heavy metal son en su mayoría personas tiernas. El heavy metal también beneficia mucho a la salud. Los fans del heavy son más felices que los fans de otros estilos de música. Los fans del metal son más fieles a sus parejas. Si duermes la siesta escuchando el heavy metal, es mejor para tu salud. El heavy metal también sirve para tranquilizarse. Y, en teoría, según los estudios, la gente con cociente intelectual más alto suele escuchar música clásica, jazz o metal. Pero bueno, todos estos estudios que afirman que los metaleros somos los más guapos, los más inteligentes, lo mejor de todo, también los cuestionaría bastante. Pero bueno, ya está, es música. Para mí es una de las mejores cosas que me ha pasado en la vida. Pero entiendo que haya gente que no le aporte nada. Pero por otra parte, entiendo también que estas acusaciones ya suenan a algo viejuno, aunque haya sorpresas. Pero vamos, para mí con que quede claro que si alguien quiere matar a sus compañeros de clase o adorar a Satanás y lo hace a título individual, no porque esté escuchando determinada música, videojuegos, rol o lo que sea, a mí me parece estupendo. Creo que el mensaje ha quedado claro. Te pediría que apoyases al canal en Patreon, donde todos los meses podemos elegir un tema que traemos al canal, y en este caso ha sido un reportaje sobre historia más cercana,
pero creo que bastante interesante. También me puedes seguir en redes sociales y compartir este vídeo entre gente que sepas que le interesa este tema. Muchas gracias por verlo. Muchas gracias por estar allí. Muchas gracias a todos los Patreons, especialmente a estos que veis en pantalla, que son los que más esfuerzo hacen para apoyar el canal y que se mantenga a flote. También podéis apoyarme comprando mi primera novela, La calle de las mentiras, y el libro de divulgación Cultura Geek. Los podéis comprar en Amazon. Muchas gracias y nos vemos la semana que viene. Satan.